Bueno, vamos a conversar de inmediato, pues, siempre el hombre de la economía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Hola, Raúl. Muy bien. Gracias. Rodrigo Godoy, que viene cada semana para conversarnos de economía y cosas parecidas. Rodrigo. Bueno, hoy día vamos a hablar de un fenómeno que está ocurriendo, que ya viene algunos años, el tema de las finanzas conductuales. Respecto a cómo nosotros nos comportamos, porque un elemento es el pensamiento económico, el afán de invertir, generar utilidades, y por muchos años se dejó de lado algunas teorías que hablaban de cómo se comportaba el ser humano ante estas actitudes racionales o irracionales en función de lograr rentabilidades en poco tiempo y ganar dinero a corto plazo. Nos gustaría en un día lograr todo, y eso es irracional y habitualmente nos estafan y nosotros volvemos a caer ahí. Claro, entonces está en boga estos últimos casos de estafas piramidales, inversiones que generan tasas de alto rendimiento entre un 8 y un 10%, cuando los bancos hoy en día ofrecen un 0,3% mensual. ¿Pero qué pasa cuando alguien viene y nos dice, no importa que sea Garay o quien sea, nos dice, oye, les doy un 15, pero ¿cómo no va a hacer clic? Eso no puede ser. Ahí donde se apela a estas conductas irracionales de las personas que ven una oportunidad de negocio y dicen, no, esto no lo puedo dejar pasar, claro. y si se dan hartas garantías, yo lo aprovecho. Entonces, vamos a volver un poquito atrás, por allá por el año 1759. 1759. Nos vamos a apoyar ahí con un documento que tenemos, que trajimos sobre las finanzas conductuales. Perfecto. Entonces, por allá por el año 1759, aparece este señor Adam Smith. Ah, don Adam Smith. Un gran pensador que dice, no somos completamente racionales, somos imperfectos, cometemos errores y somos humanos. Oye, mira, citaste un libro ahí que es La psicología y moralidad de las personas, que uno de los primeros libros de Smith, que es menos conocido que el otro. Exactamente. Eso es muy importante lo que tú dices. A lo mejor el público en general puede decir ¿qué relación puedo tener yo con estos libros? Pero sí nos dan lineamientos, y apareció hace muchos años atrás, hace dos siglos prácticamente, y ya este señor hablaba de la psicología moral de las personas, cómo actuaban ante ciertos hechos que nos involucraba tener beneficios. Y no solo en las finanzas, sino en distintas acciones. El ser humano se mueve por conveniencia en la mayoría de los casos. Cuando se utiliza el término, usted utilizó a esta persona. Realmente tenía un fin a favor, y por lograr ese fin lo puso, escaló a través de esa persona. Fue un peldaño para avanzar. Entonces, afortunadamente, la dimensión humana del inversionista renace después, ahora en estos últimos años, a partir del año 2000, con estos nuevos premios Nobel que en el año 2002 salen con este libro de opciones, valores y marcos, donde ellos vuelven a replantear el tema de la racionalidad ante todas estas crisis subprime, todos estos elementos que fueron ocurriendo durante los años en distintos países. Y partimos, burbujas y todas estas cosas. Las burbujas partieron también, si no me recuerdo, en la crisis de los tulipanes en Holanda hace muchos años, que una de las primeras crisis que ocurrió, cuando algo tan sencillo como los tulipanes, flor nacional, flores, la flor empezó a subir de precio. Y un tulipán tenía el valor de una casa. Entonces, ahí Hay algo raro, mucha gente invirtió en estos huertos de flores, cuando después la gente se dio cuenta, no era el valor de ese producto, y se fueron abajo muchos inversionistas y perdieron mucho. Eso fue una de las primeras crisis, la crisis de los tulipanes. Pero ha habido tantas cosas que uno dice, las crisis inmobiliarias y todas estas cosas, de repente cosas que suben y suben y suben. Se llaman las burbujas, es decir, que se infla el valor de algo que realmente no tiene ese valor. Y muchas personas entran en esa dinámica y comienzan a invertir sobre esas cosas que al final vuelven al valor cero. Se van a reventar. Y se revientan y pierden mucho dinero. Entonces, estos señores en el año 2002 obtienen el premio Nobel por este libro, que es sobre las opciones, los valores y los marcos. Luego, en el año 2013, el del libro Exuberancia Irracional, aparece este señor Robert Schiller, que también recibe el premio Nobel, y habla sobre la irracionalidad de las personas al tomar ciertas decisiones. Entonces, ya comienza a estudiarse, ya comienzan a darse ciertos tips de cómo debería actuar el ser humano ante ciertas instancias de el concepto oferta, cuando hablamos de repente, bromeamos con las mujeres de le que ponen no oferta, liquidación, y ahí llegamos. ¿No es cierto?
pero es un acto irracional de las personas. Sigamos. Entonces, estos libros nos van ayudando, como Predicciones Irracionales, también de Nadal Ieri, y llegamos a esta instancia que son las personas generalmente piensan en probabilidades ciertas. Uno toma opciones en función de ciertos casos que uno tenga. Entre más información tiene, nosotros manejamos un concepto de cuando uno tiene mucha información, puede disminuir el riesgo de esa toma de decisiones. En finanzas tiene que ocurrir lo mismo. Que usted tenga mucha información para poder tomar una decisión sobre invertir en cierto producto, en cierto fondo, en cierto negocio. Por lo tanto, tiene que tener información. Y para esto, las personas actúan de distintas formas y a veces le dan probabilidades ciertas o verdaderas a ciertos hechos, y otras veces especulamos con esas probabilidades. La especulación es algo que también muchas veces se maneja en el mundo de las cámaras bursátiles, donde se dice que va a ocurrir algo, pero no ocurre, y se genera mucha expectativa sobre ciertas situaciones. Entonces, existen personas que, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en los aeropuertos. Existen esos tótem de las compañías de seguro donde dice: contrate su seguro si va a viajar, para que no tenga problemas en el país de destino, contrate un seguro. Hay mucha gente que mira el tótem, lo observa y compra el seguro, un seguro adicional. Y otros dicen: no, si no me va a pasar nada, no te preocupes, es un gasto de más, esa plata la podemos gastar en ir a un restaurante allá en el lugar. Entonces, hay gente que toma riesgos, asume las probabilidades, y otras que no toma esos riesgos. Hay características de las personas, entonces. Sí, existen distintos tipos de personalidades racionales o irracionales. Entonces, consejos, vamos a dar unos consejos. Ah, pero antes teníamos la teoría del lamento. Cuando usted le dice: oye, tengo un negocio, compadre, que tiene, rinde, vaya a ganar plata, oye, invierte 1 millón y en un mes vamos a tener 5 millones cada uno. Ájale. Ah, yo lo hice el mes pasado, invertí 1 millón y me resultó. Y ahí viene la teoría del lamento y dice: oye, cuando este amigo te habla, te dice: oye, y la emoción dolorosa de no haber hecho eso. Puche, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué no lo hice? Oye, pero tenés la oportunidad ahora de hacerlo. Entonces, a veces la gente se deja llevar por estos comentarios así a priori y no tiene mayor información. Pero a veces de amigos y de buenos amigos. Pero pasa que las estafas piramidales a los primeros siempre les funciona. Entonces, claro, uno dice: pero si al otro le funcionó 1 mes, 2 meses, 3 meses, y yo me meto ahí al cuarto mes. Pa. Ese fue el que subsidia al resto. Claro. El exceso de confianza, donde uno dice: oye, como lo acaba de decir, le funcionó a este otro, no, aquí nos va a ir bien. Entonces, a veces en esto las mujeres son más racionales que los hombres. El hombre se afiebra un poco con esto, porque el hombre asume mayores riesgos generalmente, y la mujer es más conservadora. Hay estudios que, sobre todo estos premios Nobel del año 2002, hicieron un estudio sobre el comportamiento de las personas ante ciertas actitudes, y las mujeres generalmente son un poco más racionales que los varones. Es curioso eso, porque uno piensa eso, los hombres son más racionales. ¿A dónde? A veces generalmente. Y lo otro es el contagio social, porque somos personas interdependientes que nos gusta movernos con nuestros pares. Entonces, si todos vemos que la corriente va, oye, todo el mundo está invirtiendo en fondos mutuos, oye, ¿por qué no abrir un fondo mutuo? ¿Por qué todo el mundo está haciendo esto? ¿Por qué no vamos? Entonces, nos movemos en corrientes. Es como una manada. Como las manadas, como los cardúmenes de peces. Uno va para allá y uno va para allá. ¿Por qué? No sé. Vamos para allá. Entonces, hemos decidido, dentro de este marco teórico, de este concepto de finanzas conductuales, traer 3 consejos relevantes para realizar una inversión. 3 consejos relevantes para realizar una inversión. Vamos. Lo primero es diversificar. Ya. Entonces, si usted tiene ciertos montos con los cuales hizo un ahorro con harto tiempo y está decidiendo qué voy a invertir este dinero, entonces trate de, como dicen en el campo, poner los huevos en distintas canastas. La famosa frase, no todo en el mismo canasta. Entonces, tenga un depósito a plazo, tenga un fondo mutuo, inicie un emprendimiento paralelo, busque distintas alternativas de redistribuir su dinero, de manera de que pueda diversificar el riesgo. Por lo tanto, si le va bien en una y en la otra no le fue tan bien, pueda compensar las pérdidas y las utilidades en ciertos momentos. Es el primero, diversificar. Segundo, invertir en negocios o proyectos que estén dentro del círculo de las competencias de uno. O sea, usted trabaja en una panadería, hace pan, ¿por qué no invertir en un negocio, empezar a vender pancito amasado,
O sea, invertir algún en negocios... Algo que percibo que uno sepa algo. Claro, hacer estos cupcakes que hacen la gente, los muffins y todo lo demás. Entonces, si usted es experta en eso, trabaja en esa área y usted quiere empezar paralelo con su círculo más cercano, invierta en cosas que usted conoce. Claro. Llama a niveles más macro, si usted se maneja en el ámbito financiero, de la economía, invierta en elementos, en instrumentos financieros. Claro. Si usted se maneja en términos mecánicos, industriales, invierta en negocios industriales donde usted conoce el proceso y puede ir verificando que el negocio esté funcionando. Claro. Entonces, eso es siempre... No se va a poner una clínica dental si no sabe nada de eso. Exactamente. Y como ocurre, un ejemplo, muchos médicos se aventuran con un centro médico, no, si nosotros lo administramos, no, ellos son buenos en la medicina, pero no aprendieron mucho de administración. Entonces creen, quieren hacerlo ellos, le ponen el doctor tanto, inclusive el nombre del que se le ocurrió la idea, pero no prosperan o los servicios son deficientes. Un gran problema que tenemos en la medicina es las colas de espera. O sea, usted lo citan a una hora y está esperando una, dos, tres horas para que lo atiendan. Y eso es una mala proyección por querer abarcar mucho. Ya, la primera entonces era diversificar, la segunda... Invertir en negocios. Haciendo las competencias donde están y la tercera... En este mundo no todas las personas son buenas. Y en eso es lo que hay que... Lo que acaba de ocurrir, o sea, confiar en ciertas personas que te dicen, oye, es que como él es experto, yo voy a seguir los consejos de él, no siempre. Por lo tanto, es mejor informarse bien, conocer, perdón, todos los riesgos y tomar una decisión un poquito más acertada, con más información y no solo con la influencia de una sola persona. Pero, ¿sabes? Hay una cosa que, no sé, en la vida me ha dado resultados, no siempre, pero da, es pensar en los grandes principios de... Ejemplo de economía, si tomas lo que dijo Adam Smith. O sea, hay ciertos principios que se dan. Cuando alguien, un gurú por ahí, me vende una cuestión y me dice, usted va a ganar el 18% en esto, eso no me cuadra ni con esto ni con lo otro, no sé. Puede que tenga razón, pero voy a tomar más resguardo, ¿no? O sea, o puedo buscar más información, claro, sobre este negocio. Porque es raro, porque va contra todo un principio. Hoy día existen foros, hay distinta gente, la gente se atreve a opinar, da sus opiniones, y uno puede encontrar estudios básicos en internet, de información secundaria, por último, de saber cómo le fue a tal persona en tal negocio, a en ver, tal actividad. Si viene un tipo que es muy esbelto, delgado, y me dice, ¿sabes qué más? Yo me encontré la fórmula perfecta para adelgazar. Mire, coma lo que quiera, cómate cuánta empanada es del otro, y lo veo que el tipo se las come. Sí, pero hay un momento, déjeme ver, porque puede que él tenga un biotipo distinto. El metabolismo de la persona. Claro, entonces... Mire, yo me como 7 huevos diarios. Sí, pero no sé. Yo creo que hay que pensar en esa cuestión. Exacto. Y también traje 6 tips para administrar tus finanzas. Porque la gente en su casa puede decir, bueno, ¿qué me importa a mí mucho este tema si yo no tengo capacidad de ahorro? Vamos a tener que correr porque yo quería preguntarte algo también. Ya, dale. No tengo luquitas para invertir. Les vamos a enseñar de a poquito lo que hemos ido reiterando. Lo primero es realizar un presupuesto mensual. Presupuesto mensual, perfecto. Todos los meses. Ordenarse. Proyectar sus ingresos versus sus egresos. Usar los créditos a tu favor, evaluando categorías. Si tienes deudas, empieza por pagar las que tienen un costo anual total mayor. Ya. Las que tienen el costo más alto, usted empieza a pagar sus deudas. Si se ha estancado en el tema de las deudas y quiere retomar, pagar sus deudas, tome la más alta, la más grande. Ya. Otro es llevar un registro de sus gastos, lo primordial. Si no hay un computador, en un cuadernito, una hojita... Ingresos y egresos. Pero no aquí en la cabeza, ¿no? No aquí en la cabeza. Hay que tener un detalle exhaustivo, porque también usted, aparte de los ingresos y egresos que se acuerda en forma global que usted realiza, hay unos gastos suntuosos que usted realiza, que cuando salí me tomé la bebida, que el helado, claro, que esto. Entonces, también tiene que registrar. Gaste menos de lo que gana, en primer lugar. Si usted sabe cuánto gana, sabe cuántos son sus ingresos, cuánto suma en total, lo que tiene que hacer es reducirse a ese, enmarcarse en ese presupuesto, sí, claro, y gastar esa cantidad. Y los últimos 2 tips, que es identifica tus gastos hormiga, los que hablaba recién. Sí. Cuando usted salió a la calle, se tomó los cigarros, el parquímetro, la bebida, el juguito, los juegos para los niños. Sí. Y adquiere un seguro a tiempo y acorde a tu situación. Los imprevistos generalmente... no están planeados, por lo tanto disminuyen el patrimonio personal. Es fundamental que hoy día la cultura del seguro, el seguro contra robo, la gente invierte en alarma, en una infinidad de otros elementos, y me van a perdonar las empresas que ofrecen estos servicios, pero con la alarma me robaron igual, me sacaron las cosas igual. En cambio con el seguro evalúa las pérdidas, y además que los montos no son tan grandes de lo que le roban, las pólizas no son tan altas, y le dice, ¿cuánto le robaron? Evaluamos la especie, aquí tiene su dinero
para, por último, que las vuelva a comprar. Hoy, ¿sabes? Me gustaría volver con esto. Un día más te voy a preguntar sobre esos tipos que me gustaron mucho. Pero el tiempo se nos está terminando y yo quería preguntarte, curiosidad casi, pero ¿cómo has dado el cuento de la cerveza? Yo tenía por ahí un par de imágenes que te quería preguntar. ¿Qué pasa con eso? Bien, gracias a Dios, hemos ido expandiendo. Estuvimos este fin de semana pasado en Concepción, abriendo nuevos horizontes, nuevos negocios. Y de allá trajimos una idea que está bastante buena y que la vamos a aplicar aquí en la zona. Bueno, ya la cerveza está en Talca, está aquí en Linares, en Open Drink, SOS Drink y El Roble, que son tres tiendas de licores. Y en Concepción está en pub temáticos de allá del barrio universitario. Y hemos sacado este nuevo producto que es la barra chopera, que es llevar una máquina chopera a un evento. Usted tiene su cumpleaños, entonces quiere deleitar a sus amigos con cerveza y llevamos un promotor o una promotora que va a servir, en este caso estamos con barriles de 30 litros que cerveza tiene 60 vasos de medio litro, 500 centímetros cúbicos, y usted tiene para agasajar a sus amigos con una barra chopera. Bueno. También vamos a diversificar con las famosas micheladas que le gustan a la persona. Entonces se puede preparar ahí mismo la michelada y se le sirve la michelada a la persona. También el terremoto, se puede armar el terremoto y se le entrega a la persona. Y uno que descubrimos y que estamos, un nuevo aporte que habla el yugoslavo. ¿Usted ha escuchado hablar del trago el yugoslavo? No, para nada. Nos encontramos en Concepción este fin de semana, en una picada muy, muy antiquísima, donde consiste, es un trago de cerveza con vino blanco y un toque de espumante. Y que era un trago refrescante súper, súper bueno. Y que se usaba en los años 50 en el mundo campesino. Cuando recién la cerveza empezaba a entrar, la gente la mezclaba con vino blanco para poder disfrutarla de mejor manera. Me parece. Todo esto se viene con Cerveza Winca aquí en Linares. Nos pueden buscar en el fanpage, en Cerveza Winca o cervezawinca.cl, los que quieran contratar el servicio. Muchísimas gracias, mi distinguido Rodrigo. Que estés muy bien. Gracias a ti.